fecha, agosto 10, ¿cierto? Hoy es 10, 10. 2014, Heredia. Nombre de tu papá. Juan Arguez. Juan. Juan. Nombre de tu mamá. Candelaria. Viven Pero los dos. la verdadera mamá es Candelaria. Y la que Dame me un crió es momentico. Carmelina. Entonces, Candelaria es la biológica. Sí. No la verdadera, porque la otra también es verdadera. La verdadera, ella Biológica. es la que me parió. Pero mi Biológica. verdadera mamá es Carmelina, la que me Esa es. crió. Entonces, mamá, crianza, Es la que yo amo. que es la del corazón, porque Sí, la la del otra. corazón. Mamá, crianza. ¿Cómo se llama? Carmelina, de crianza. ¿Qué espera cambiar hoy, Mónica? Bueno, no sé si yo vine por una razón que no sé, no la sé. Yo vine por una razón, pero no la sé. O sea, yo la tengo ahí, pero no la sé. Y aquí estoy acá, porque sé que me trajeron, yo sé que me trajeron, y quiero cambiar mi forma con mis hijas, que yo las amo, las quiero, pero Cambiar el trato con mis sí, hijas. porque yo las maltrato de palabras, porque... Cambiar el trato con mis hijas. ¿Cómo se llaman? Jocelyn. ¿Cómo le escribo? J. Joliyi. Un momentico, J-O-S-E-L-Y-N. Se. Ah, bueno. Joseline. Jocelyn. Joseline. Joseline, sí. O Joseline. Sí, Joseline. Sí. Igual a ella. Ella es Marilyn. Marilyn, Igual con las dos. como Marilyn Monroe. Pero Marilyn. con Y allí. Sí. Ah, Igual con Y. que yo, sin sí, con Y y... ¿Cuál Y? ¿La primera o la segunda? La segunda. Pero yo con ella tengo más problemas. O sea, ella y yo somos muy parecidas, entonces ella y yo chocamos en todo, Listo. pero Jocelyn nos amamos mucho. y con tu hijo. No. ¿Cómo es la relación? ¿Buena o mala? No tengo hijos. Ah, entonces el que hay ahí es ¿quién? Ese es el, bueno, Listo, ¿verdad? ya lo entendí. Ya entendí. Bueno. Ay, mi esposo que está ahí, pero no sé, no está. Está ahí, pero no está. Sí. Es el O hombre sea, invisible. casi. O sea, yo lo quiero y me casé con él y yo le he dicho a mis hijas, no sé por qué, que a mí me hicieron que me casara con él, que a mí me llevaron Ah, sí, a usted le ahí. hicieron todo, o sea, que usted no es responsable de nada. A usted la trajeron aquí, a usted la hicieron casar. Bueno, no sé, yo lo Sí, siento busca la así. disculpa por algún lado. Sí, pero a pesar de todo me siento bien. O sea, estoy con él, lo quiero a mi manera, pero me siento bien. Entonces, Pero ¿qué yo, quiere cambiar? con él, no verlo como que él sea mi empleado. Yo lo veo ¿Cómo él se como un ve? empleado mío. ¿Lo ves como un Sí, empleado? porque hágame esto, porque no lo hizo, barra, limpia, láveme, téngame A mi esto. esposo, ¿cómo se llama? José. José. Sí, y yo lo quiero ver como... Lo veo como una empleada. Yo quiero verlo como alguien, como él me ve a mí, como todo para mí, como que él sea alguien, bueno, que tenga como yo, que él me ve así como lo más lindo. Yo quiero verlo a él especial, quiero dedicarle mi tiempo a él también. Listo. A mi esposo José lo veo como un empleado. Sí. Quiero verlo como lo que es. Como mi pareja. ¿Cuánto llevan de casados? Poquito, 3 años, pero él me lleva 20 años. Llevamos 3 años casados y él me lleva 20 años. O sea que en este momento tiene 51. No, tiene 60. ¿Ah? 60. 60, y usted me dijo que 20 años, y yo hago una cuenta muy elemental. Sí, 31 años más 20 no, da 51. yo tengo 41 años. Ah, aquí entendí 31. Pero un momentico, yo corrijo. ¿Sí que es bueno preguntar? 41, entonces él tiene 61. Listo.
Espera un momentico, yo sigo preguntando. ¿Qué pasó con el papá de Jocelyn y Marilyn? El papá, bueno, yo vivíamos, yo lo quería muchísimo, yo era todo para mí, pero me fui con él para Limón. Duré 5 años con él, pero allá se metió una mujer de por medio y todo terminó. Yo me vine embarazada de ellas y no hubo más relación. O sea, hubo una pared por medio entre nosotros, no nos peleamos, no nos dimos motivos por qué nos dejamos, simplemente hubo un corto ahí durante 15 años y ahora volvió a aparecer, se lleva bien con mis hijas y me llama a mí y a veces me trata de recordar todo desde el primer día que me vio, que nos conocimos, como si no haya pasado nada entre nosotros, o sea, no haya pasado 15 años. Y todo ese tiempo, desde que yo lo conocí, él cortó mi vida, o sea, él me cortó, siento que él me dejó botada y era todo lo que yo quería y ya, pero él está en mi corazón, pero no quiero aceptarlo. ¿Cómo llama él? Rodrigo. Listo. ¿Qué más está dispuesta a cambiar hoy? Todo de mí. Que soy esclava del trabajo. No quiere ser esclava, esclava. ¿Qué te No, que corresponde hacer? este trabajo día y noche trabajaba porque ayer me despidieron de un lugar. Me siento cansada, siento miedo que a veces trabajo, me da miedo de. Me gusta estar más en el trabajo que en mi casa. En mi casa no me gusta estar. O sea, no quiero a mis hijas, las extraño, las llamo a cada rato, pero estoy en mi casa y no quiero estar ahí con ellas. Pero las amo. Ellas no están conmigo y paso llorando por ellas. No, no, no llevo una vida de familia. Y siento que soy mamá y no soy mamá. Porque las protejo tanto y también les hago daño. Entonces siento que no está bien. Y siempre he sentido que yo soy. Tengo dobles personalidades. Yo digo que me manejan y yo trato de salir a flote, salgo y vuelvo a caer. Y ese miedo y que no me deja y no sé quién soy. Me siento, a veces me siento, nunca me he sentido bonita. Siempre me he sentido fea, viejita, fea. El cuerpo nunca me he quejado, me siento que estoy bien. Pero la cara nunca me quiero ver al espejo porque no me arreglo, me veo fea, siempre veo una cara fea, no me gusta sonreír, no me gusta que me tomen fotos porque digo que soy fea. Me llevo muy bien, siempre tengo un presentimiento de que yo no me han pasado las cosas que me pasan porque en mi corazón hay cosas buenas, hay más buenas que malas. Como por ejemplo, las buenas son que no envidio, que no anhelo nada, que no soy apegada a nada material, que me siento libre de mi corazón. O sea, no anhelo nada, yo no anhelo, o sea, sí me gusta vivir en una casa bonita, pero no la anhelo, si la tengo, no me molesta. Y si no la tengo, me gustaría cambiar, pero tampoco me estresa. Y yo sé que tengo que morir y no digo, ¿quién se va a quedar con esto? O si tengo algo de lujo, bonito, si tengo que regalarlo, lo regalo, no me, o sea, no me hace falta. O sea, me siento así despegada de todo lo material. No, no, siento que la plata, trabajo mucho por ella, pero cuando la tengo, la regalo. O sea, no la valoro, no me interesa, pero me hace falta. Pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo tengo. O sea, siento un vacío que no sé qué es. Y que hablo como loca, sola. Escucho voces en mi cabeza que me Mentico, hablan. hablo sola, Con amigos imaginarios. escucho voces en mi cabeza. Que me hablan. Yo digo que son como espíritus amigos. Y yo lo siento cuando están cerca, cuando me dicen algo. O al menos no sé si es lo que era mía o qué. Y aquí estoy porque supuestamente la amiga, última amiga que me hice, es la ex esposa de mi esposo ahora. Un tico, mi amiga,
¿Cómo se llama? imaginaria Rita, Eugenia. no Rita, Rita Rita, es que la... mi amiga ahora que tengo, que supuestamente es la que me dice Pero ella que fue con tu esposo. esposa. Es la No, esposa. ella está muerta. Fue la esposa. Mi amiga Rita, que está muerta. Sí. Mentico, mi amiga Rita, que está muerta. Es la que me habla, la que me hace hacer cosas buenas, la que supuestamente me Es traba acá. la que me habla y me trajo acá. En mi mente, ¿verdad? Supuestamente. Aurelia. ¿Ella qué fue con tu esposo? Ella era esposa de él. Fue la esposa. Sí, hace 3 años murió. Hace 3 años, Fue 4 años. la esposa de quién. De José. De José. Y hace 3 años murió. 4 años. Bueno, 4 años murió. Sí. Bueno. Listo por ese lado. Y lo que le voy a contar así nada más por encimita es que sigo como, no sé, como víctima de muchas brujerías. Todo el mundo me hace brujería, me conoce y me hace brujería. No, todo el mundo no sabe exagerar tampoco. Basta con que haya una persona que Bueno, no y ya no es todo el mundo. Ya que me saca ese caldo, o sea que sí. ya no es todo el mundo. Bueno, no es todo el mundo, está No bien, es acepto. exageradita. Acepto, entonces Ahora estamos también chavos. me dijo que yo le había dicho que se quitaba un cuerno. Me hacen brujería. Sí. Algunas personas me hacen Bueno, brujería. algunas. Sí, algunas. Bueno, Es que sí. todo el mundo. ¿Qué le va a Entiendo. importar a los chinos o a los suizos que usted está por aquí? Sí, eso es cierto. A eso, y que yo he viajado, he ido mucho a esos lugares de curanderos a curarme y esas cosas, porque todo el mundo decía que tenía brujería, entonces me apegué mucho a esas cosas y siento miedo porque esas cosas está bien y no está bien. Entonces sentí que la necesidad de que las cosas que me pasen es porque yo abrí puertas. Usted abre puertas, yo Nada malo también. ¿Usted por qué no me es. vio ahorita cuando abrí esa? Sí. Entonces, eso nada más. Yo siento Ya, nada que más. sí. Bueno, ¿y qué pasó con tu papá, Juan? No, mi papá Juan, yo lo conocí a los 20 años. Yo lo busqué y lo encontré. Lo Momentico, yo encontré. escribo eso. Entonces, qué pena, pero eso no es tu papá. Sí, bueno, yo siempre lo quise como papá. Y desde Como chiquitita yo papá. sufría, sí, no sé por qué. Pero él no me quiere. Él. No, ¿qué te va a creer? Si no, se da uno cuenta que no te quieres, que no es tu papá. Y él me conoció y lo llevamos bien, entre comillas, pero él se avergüenza de mí porque yo soy pobre, porque yo soy analfabeta, porque yo no sé, yo no estudié, sus hijos son preparados y yo No, no. por eso es que él no es tu papá. Y yo Él es crecí. un violador que violó a tu mamá, que es distinto. Y le embarazó, pero no es tu papá. Con razón, mi mamá lo Papá odia. es el que lo abraza a uno, el que está pendiente de uno, el que lo... Y ahora él lleva una relación más o menos con mis hijas, pero lleva una relación más o menos con No, mis claro, más o hijas. menos como la llevo yo, es que es un desconocido. Y, pero sí, él las trata así como duro también, que Claro, ellas es que no es nada son con pobres. ellas. Nada Y es con ellas. ¿Acaso es el abuelo de ellas? Si no es su papá, ¿cómo va a ser el abuelo de ellas? sí. Y mi mamá me regaló a mi abuelita, a la mamá de ella, y nunca se hizo cargo de mí, nunca me aceptó tampoco. Y yo siento más bien que ella siente envidia de mí, mi mamá. Y las veces que discutimos me dice que es que yo tengo la culpa. O sea, que ella no me puede perdonar, que ella no puede perdonar, no sé qué. Después yo le pedí perdón porque ¿Pero siempre, perdón de qué? no sé, yo le pedí perdón porque ella no me quiere a mí. No, pero Entonces, un momentico, ¿le pidió perdón de qué? ¿Usted quiso mal? no sé, pero Ah, no, como ¿cómo así? la Le culpable pido soy perdón yo. y no sé por qué. A ver, ¿y Sí, eso pero qué yo es? lo hice porque yo quería tener una relación con ella.
Entonces ella me dijo que no me perdonaba. Entonces ya pasó. Después la volví a llamar y le No, volví a no, ¿para pedir qué la perdón llama y si me tampoco es nada aceptó. con usted? Y me aceptó. Y pero ella, a mis hijas, yo siento que no las quiere. Pero Cuando es que no es nada con yo ellas. voy a la casa de ella, me dice, ven sola, no las Es traigas que no a es ellas. nada con usted ni es A nada ellas con no. ellas. Y me dice que, y me así me dice, y yo siento que ella siente envidia de mí. ¿De qué no? Ah, Porque no, yo lo ya que soy sienta es pobre. problema de ella. Eso no es su problema. Usted no puede vivir la vida de otro. Exactamente, pero no sé, así me afecta un poco, no sé, pero no quiero, pero me Ah, eso afecta un lo toque. cuadramos Eso, enseguida. y ellas no me aceptan. O sea, Ay, y si ¿para lo qué hace, quiere lo que la hace acepte? hipócritamente. Yo Por eso, siento, ¿para qué cuando quiere que ella la llega acepte? y yo la abrazo, yo siento que ella como Por eso, ¿para que. qué quiere que la acepte? ¿Qué gana usted con eso? Nada. ¿Nada? ¿A qué se va a humillar? ¿Para qué va a mendigar afecto? Yo siento que todo el tiempo eso es lo que he hecho. Ah, bueno, pues hoy va a terminar hoy, porque usted no es Y mendiga. me crié con mi mamá, con mi abuelita en Guanacaste, que fui muy feliz y yo siento que ella murió hace 15 años, pero no me siento Momentico, triste yo porque ella pongo está aquí eso. bien. Mi mamá murió Murió hace 15 años. mi mamá, Carmelina. Ella murió amándome, igual que yo a Momentico. ella. Ella, biológicamente, ¿qué era? Era la Mi abuela. abuelita, era la mamá de mi mamá. Era mi abuelita. Y los ojos de ella eran mis hijas. Era mi abuelita, hace 15 años. Amaba mucho a mis hijas. Es que esa era tu mamá. Amaba, pero como ya biológicamente no te podía tener, el universo utilizó a la otra como vientre. Amaba mucho a mis hijas. Ella por nombre me tenía mi cartaguita porque ella era de una reserva indígena, era así, de allá de Guanacaste, de Matambo de Ojancha, ahí me crecí yo. Mi hola, mami tiene ¿Oh? pánico al agua. ¿Qué? Mami ¿Tiene tiene pánico? pánico al agua. No se mete el mar nunca. Yo sí sentía un olor todo raro, tan grande que era. Los Sí, gusanos y el agua. esto es lo que yo aquí, lo que le escribí aquí rápido, voy a leer así rápido. Me siento insegura y veo los cambios de trabajo. Me siento con una barrera para no poder pasar más de miscelánea. Miedo al agua, no voy a las playas, en el baño, siento cuando me estoy bañando que me ahogo con una sombrilla por ahí. Se baña con una sombrilla para Sí. acabar que haya el agua encima. Queda muy bien lavada. Siento como si yo fuera dos a tres personas, siento diferente cambio en personalidad. Me siento buena, me siento otra persona, y ahí siento una persona que sí me hace mucho daño por dentro, me hace que haga cosas malas, que me domina, que me hace mucho daño, quiere como, no sé si es matarme o verme muerta, pero yo la siento dentro de mí, muy dañina, y siento que es hombre. Le gusta verme sufrir, llorar. Lo que me gusta ver es verme derrotar. No sé qué es. Mi mamá se alejó, bueno, ya sabe, mi abuelita también. Al tocar un gusano, no le tengo miedo, pero mi cuerpo se desvanece. Siento algo, una sensación tan mal que no lo aguanto. Pero no es miedo a él, sino es una sensación. Siento que estoy aquí por una razón, un mensaje, no sé, de Rita. Eso ya lo sabe. Tengo una pena ahí que llevo conmigo, que he pedido perdón al Una universo y culpa. a mí una culpa muy grande que fue que aborté un bebé de un mes. De un mes, tenía depresión y eso, y me fui a tomar y un muchacho ahí se fue conmigo, no sé, él dice que yo le dije que sí, borracha. Estuvimos juntos y ahí quedé embarazada y en mi casa tenía muchos problemas, no tenía cómo mantenerlo según yo en ese momento. Entonces opté por abortar. Tenía un mes, pero me hace falta. Es cierto que era un varoncito. Creí que era un varón y hasta el nombre le había puesto yo. Ese sí. Mi único pecado era. Siento un vacío grande. Maltrato a mis hijas de palabra, a veces golpes, sí, golpes, todo así. Pero sí les pego cuando es de cosas malas.
y las amo muchísimo. Doy la vida por ellas y a mí mismo a veces siento que no soy madre, por eso quiero recuperar ese tiempo. En los estudios nunca pude estudiar porque nunca pude captar nada. Yo estudio y todo se me borra, no se me queda nada. Lo que estudio hoy, mañana ya no lo sé. Nunca pude retener nada. Bueno, el padre de mis hijas no sigue explicaciones. No tengo casi vida sexual, entonces desde hace muchos años, no sé, algo pasa que no me siento bien, o sea, no me siento bien. Una ira, de repente se me pierde algo, pequeña cosa, una ira, pero así una ira que siento así como si fuera, no sé, el hombre Hulk, oh, me transformo inmediatamente. Y hago daño, grito y pataleo y a los 3 minutos se me pasó Hall y volví a ser Mónica. Y wow, ahí lamento y siento mal, me siento porque hice daño y no lo quería hacer. No sé, eso sí me pasa. Y enfermedades, soy hipertensa, nerviosa, cansancio en las rodillas, se me desgaja una pierna, las piernas se me desgajan. Y ahorita lo que estoy padeciendo es de un sangrado de hace de 6, 7 meses. En los ovarios, tengo quistes y fibromas. Un sangrado que no me deja en paz. Y piedras en la vesícula. Y me gustaría si se comunicara a mi abuelita, a mi mamita conmigo y Rita, que le dé un consejo a mis hijas. Y a mí. Bueno, vamos a comenzar. Afloja tu cuerpo. Cierra los ojos. Suelta los brazos. Vamos a hacer un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. En este ejercicio vas a pensar en algo de tu vida que te haya afectado, que te haya sentido mal, triste o con miedo. Mientras tanto, voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente y me lo dices. 1. 5. Recuerda ese momento, siéntelo. Si era de día o de noche. No puedo, cerrar los ojos. No puedes cerrar los ojos. No, no, Si hay una ese es el barrera problema, aquí. yo se los cierro. Hay una barrera que no me No, deja. no, no, no te preocupes. Ahí. Incluso puedes tener los ojos abiertos. Simplemente quiero que pienses en ese momento de tu vida. Y me lo puedes decir con los ojos abiertos o cerrados. No te preocupes. Piensa en ese momento en que estabas triste o con miedo. Voy a contar de 1 a 5 y me lo dices. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya lo estás pensando? Siga nada. ¿Ah?
No me llega nada. O sea, no estás pensando en nada triste. No, nada triste. Y hace un momento me estabas contando un montón de cosas tristes, me Sí. estabas hablando de miedos. Y Sí. ahora que te digo que me hables de eso, te quedas callada. ¿Ah? No sé, solo veo todo negro No, es que y... usted no va a ver, no es que tiene los ojos cerrados. Cuando yo los cierro, yo tampoco veo nada. Yo también veo negro. No, yo no le estoy diciendo que está viendo, le estoy diciendo que está pensando. No es que usted me cambie a mí las cosas. Ahora le hablaba de un toro que se quitaba y usted estaba diciendo que se quitaba un cuerno. Y ahora le digo, hábleme de algo triste. Me dice, no es que no estoy viendo nada. Pues que va a ver si le tengo los ojos cerrados. No, ponga cuidado lo que le estoy diciendo. Quiero que pienses en algo de tu vida que te haya afectado. Y mientras tanto voy a contar de 1 hasta 5. Al llegar a 5 voy a tocar tu hombro y me dices lo que estás pensando o sintiendo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estás pensando? Estoy en el patio de mi casa, Estoy en el patio de mi casa jugando. jugando. Descansa. ¿Y con quién estás jugando? Con mis primos. Con mis primos. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Ocho. ¿Cuánto? Ocho. Tengo 8 años. ¿Y a qué están jugando? Carreras. Carreras. De repente. Estamos pendientes de gritos. De repente estamos pendientes de gritos. Es una señal de mi abuelo que va borracho para la casa. Es una señal de que mi abuelo va borracho para la casa. Mamá está haciendo tortillas. Mamá está haciendo tortillas. Y nos dice, corran. Escóndense, no dejes que los atrape. Yo corro, soy la más rápida. Me voy a platanar. Los otros detrás de los mangos. Abuelo sube. Sube, llega a la casa, con el machete y pega dos en la puerta. Mi mamá se queda tranquila, ya lo conoce de toda la vida. Le exige comida. Él le pide comida. Mi mamá dice que no hay. Solo hay tortillas. A veces es pasivo, pero en las noches le pega, la maltrata cuando está dormida. Y no me gusta, porque yo amo tanto a mami, pero no le tengo miedo a mi abuelo. Siempre nos bota la comida, los frijoles los tira al patio, las cuadradas las corta, las pone arriba. Cuando están maduras, si lo tocamos primero que él, las bota.
Salimos todos corriendo detrás de la guinea, a ver quién llega primero. Gerardo es yo, somos los primeros. Nos encanta. Podemos comer. Pasamos mucha hambre. Todos. Pero somos felices. Somos muy felices. Aprovechando esa felicidad que está llenando tu alma, tu corazón, perdonamos a ese abuelo borrachito porque no sabe lo que hace. El licor los enloquece, embrutece e idiotiza. Retiramos esa angustia, ese miedo de la niña. Retiremos eso. Ahí yo me llevo ese miedo, esa angustia. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. Una muñeca. O el platanal. O cuando estaban jugando a las carreras. ¿Qué colocaste? Un cielo Un cielo bien azul, lindo, azul. azul. Le puedes poner unas nubes blancas, bien lindo. Ese cielo te quedó maravilloso. Ahora con ese cielo de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Mi familia. Son morenos, chinos. Yo soy blanca, soy tremenda. Solo me gustaba brincar, reír. Me siento como una mariposa. Tengo el pelo largo, medio amarillo por el sol. Siento que soy dulce, alegre. No soy vanidosa. Me acepto tal como soy, porque soy una niña. Me encanta, me encanta. Me encanta el cada. Campo, me encanta de vivo, me encanta. Voy al río, recojo agua todas las mañanas, cuatro baldes de agua para papá. Le abro el patio, nos vamos para la escuela, descalzos, no tengo ropa. Mamá me peina. Siempre me hace un cariño. Ella no son de besos, no son de abrazos. Son indios. Pero con toque la mano, me da todo su amor. Cayó enferma. Y papá le. Mi abuelito le pegó un golpe en la nariz, la internaron,
mucho tiempo. Por mucho tiempo no volvía. Sembré unas flores para ella, para esperarla. Eran chinitas, eran unas chinas, rosadas, eran chiquititas, flaquitas. Pues qué tierra, en un tronco de un naranjo. Se me vino la misma imaginación. Mamá decía que la caca de vaca era abono. Sí, era abono. Lo llené de caca de vaca. Le puse tierra. Sembré las matitas. Muchas. Cinco, seis. Y todas las mañanas le echaba un balde de agua. Crecieron grandísimas, hermosas, con un tallo grueso que no era, ninguna era igual a ellas. Todas las chinas eran chiquitas, flaquitas. Ellas no, ellas eran como caña de bambú, gruesas, gruesas, lindas. Mi tía me engañó, mi tía Sabina me engañó. Me trajeron a mamá para San José y la internaron acá. Me dijo que viniera a verla y yo no, no quise, porque yo sabía que me iban a dejar acá. Después me engañó, me dijo que viniera a verla 2 días, que no se iba a quedar acá, que no me iba a dejar acá, que era solo 2 días y que iba a regresar y yo no quería, San José no me gustaba, no quería saber qué era, yo quería estar allá, en el campo, corriendo, pobre, pero allá. Y le dije a mi abuelito, papi, écheme agua a las matas, yo vengo entre 2 días, cuídelas. Sí, hija, vete, tranquila. Yo te las cuido. Me dolió. Pasaron los días, los meses, los años. No me llevaron más. Me pusieron a trabajar a los 12 años. Yo no quería. Yo no quería estar acá. Yo no. Yo quería estar allá con mi matas, con mis gallinas, con mis perros, con mi mamá, echado. Mi tía Sabina nunca me quiso, nunca, nunca me quiso. De mi familia yo no calzo, nunca he calzado, siempre he sido la oveja negra, pero yo tengo corazón igual que ellos, y de todos yo soy. Quiero hablar con la tía Sabina un momento. Permítele que me responda a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Sabina, ¿me das tu versión? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella no la quiero. Ella es bonita. Hace gracia. Todo el mundo que la ve como una mariposa bailando. Me molesta. Me molesta. Me estorba. ¿Y tú qué eres con ella? Tía. Debiera estar orgullosa de tu sobrina. Es tu misma carne, es tu misma piel, tus mismos genes. Debiera estar orgullosa de tener una sobrina bonita y alegre como una mariposa. ¿En qué te perjudica ella?
que mi mamá la ve distinta a todos, que dice que ella tiene algo, algo no sé qué, costra será. Que la ve como, sé, como que si tuviera, qué sé yo, como si tuviera luz, no sé, como si que ella va a cambiar algo, o va a hacer algo. Tiene fe en ella, tiene fe en ella. No sé qué fe, pero tiene fe en ella. Y nadie se la puede tocar porque no le pegan a mi cartaguita, a mi cartaguita. Solo mi cartaguita y la defiende. Sí. Bueno, ¿y qué problema hay? Tú misma me dices que es distinta, tú misma me estás diciendo que es la más bonita. ¿Qué problema hay? O Me choca, me molesta. sea, eso se llama Me... celos, se llama envidia. Es tu sobrina, ¿qué le vas a tener celos y envidia a tu sobrina si es una niña? pero me cae mal. Me molesta, no me gustaría que crezca aquí con nosotros, que se la lleven, que se vaya, que haga, que le haga maldad, que no sé. ¿Tú le engañaste? Sí. ¿Qué le dijiste? Que viniera a ver a mami, que mami la quería ver. Sí, mami la quería ver, es cierto. Pero me tenía harta. Solo preguntar por Mónica, por la cartaguita, que la cuidaran, que aquí, que allá, que su sobrina Sabina, la otra se llama Sabina igual que yo, tampoco me caía bien, pero ella me molestaba más. Sabina era más pasajera, pero era más sencilla, o sea, diferente, pero sencilla. Pero Mónica, no, ella es algo, no sé, algo, no sé. Algo me molesta que tiene, no puedo ver, no se va a saber, pero ella desde que ella tiene algo que la gente se le apega, que la gente la ve, que la gente sonríe con ella, que todo es ella. Ella es el centro, ella es el centro de todo, de todo. Y ella no hace nada para ser el centro, y lo es. Okay, pero ¿cuál fue el engaño que tú le hiciste a ella? ¿Qué mentira le dijiste? Que es que era terca, era terca, terca, era terca. Ella no se dejaba. Ella no quería venirse de allá, ella no quería venirse y tenía que venirse para San José porque teníamos que dejar al abuelo, a mi papá abandonado. Teníamos que dejarlo porque no podíamos, porque él me quería matar, porque yo me había traído a mamá. Yo se la quité y la traje a los médicos, se la quité, entonces yo era la culpable. Entonces, mi papá me quería matar a mí. Entonces teníamos que traernos a las niñas, todos. Bueno, yo estaba muy chico, yo era una mujer, yo trabajaba. Entonces teníamos que traerlos a la fuerza. Pero ella no, ella se pegaba, que no se venía y que no se venía y se agarraba de los palos. Decía, no, no me voy, yo me quedo, yo aquí me quedo sola, pero mamá va a volver. Y yo sabía que no iba a volver, entonces a mí me molestaba. Entonces yo le dije, vámonos, vámonos. Son 3 días, no lleves ropa. Tanto lo disfruté. No lleves ropa. En 2 días nos venimos. Esa fue la mentira. Lo Sí. otro era cierto y se lo debiste haber explicado y haber entendido posiblemente. No, no se hubiera venido. La hija de ella era allá. Todo era allá. Era su mundo. ¿Qué más da? ¿Te puedo Ello decir? hubiera entendido si lo hubiera explicado. Ella es inteligente. Eso no me importa. Lo que me interesa es quitármela encima. O sea, ya. Ah, no, yo se la quito encima. ¿Para qué no me dijo eso antes? Yo le pido al universo que la niña se muera y usted que se queda sin sobrina. Se queda sin sobrina bonita, se queda sin sobrina inteligente. Si quiere, lo hacemos. Sí, no, no así como para verla muerta, no sé, pero no, no, no,
No siento que sea familia mía. No sé, yo no siento así como que, pero no sé, es como un problema que está resuelto ya. No es cosa mía. Te hago una pregunta, Sabina. ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? ¿Por ese rechazo? Es una niña y es tu sobrina. Tú eres mayor y tú tienes tus razones para lo que sea, pero ella es una niña y la hiciste sentir mal. ¿Que te perdone? Sí. Entonces pídele perdón, que yo escuche. Perdóname. La verdad que sí. Perdón, no quise hacerte daño, solo que he disfrutado. Lo siento. Ven, déjame con la niña. Moniquita, le perdonamos eso y un poquito más. Entonces retiremos eso de tu corazón. A ver, vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vas a colocar? Algo bonito. Unas gallinas, unas plantas de plátano. Un río. ¿Qué quieres poner ahí? Unas flores. No. Sí, pero diferente. Quiero el árbol de naranja. Las chinitas. Entonces coloco un árbol de naranjas. Ahora con ese árbol de naranjas en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? Preguntas, me hago. ¿Por qué no calzo en mi familia? Porque toda mi familia me rechaza. Se habla mongola, me dicen la tonta. ¿Quién te dice eso? Todos. No, todos Toda tampoco. mi familia, parte de mi No, la familia. abuela no te dice eso, o sea No. que basta con que haya uno solo que no corresponda con eso y la expresión que acabas de pronunciar queda inválida. Toda mi familia. Y yo le pregunto a la abuela, abuela, ¿usted dice eso? Yo nunca he dicho eso. Entonces no es toda tu familia. Todas mis tías Todas tus tías. me ven extraño. A momentico, te ven extraña porque eres bonita, porque eres blanca, porque eres inteligente. O sea que ahí tienen razón las tías. Pero no me aceptan. Eso no lo sabemos. ¿Se lo has preguntado a todas las tías? Entonces, ¿cómo haces para suponer, para imaginar que todas están pensando que tú piensas que ellas pensaron que? Por el rechazo, por la forma que me hablan. Ok, dame el nombre de una tía. Julia. Quiero hablar con Julia. Julia, ¿tú rechazas a tu sobrina? Sí. ¿Qué otra hermana tienes tú, Julia? 10. ¿Cómo llama? 10 No, hermanas. pero dame el nombre de una. Lola. Lola, ¿tú rechazas a tu sobrina? No, entonces ya hay una que no. Lola, ¿qué otra hermana tienes tú? Mari. Mari, ¿tú rechazas a tu sobrina? No me.
Me la hago como sobrina. ¿Pero no la rechazas? Me da igual. Ok, neutra. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Cómo llama? Esperanza. Quiero hablar con Esperanza. Esperanza, ¿tú rechazas a tu sobrina? No me interesa. ¿Pero no La la quiero. rechazas? La quiero. No la quieres. ¿Hay alguna razón para eso? No, pero no la quiero. Ok, listo, no tiene explicación. ¿Qué otra hermana tienes tú? Manay. Manay, ¿tú rechazas a tu sobrina? Sí. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Cómo llama? Bernardina. Bernardina, ¿tú rechazas a tu sobrina? Mónica. Sí. Es una princesa. Listo, ya me contestaste. Con eso que me acabas de decir, ya no necesito seguir preguntando. Déjame un momento con Mónica. Mónica, qué pena contradecirte, pero estás equivocada. Hice votación y una dice que tú eres una princesa. La otra dice que ella no te rechaza. La otra dice que es neutra, que no, ni le va ni le viene. Conclusión, los argumentos que estabas exponiendo hace un momento pierden validez cuando afirmaste que toda tu familia te rechazaba, que no encajabas. ¿Retiras esas palabras que habías colocado en tu mente? Retirémoslas porque no corresponden con la realidad sustancial de los hechos que hoy nos ocupan. A ver, retiremos eso. Ahora que me voy a colocar en ese espacio que quedó libre. A la tía que dice que tú eres una princesa. A la abuela que tanto te ama, que es tu mamá. A la tía que dice que no te rechaza. Entonces mira que sí, las opiniones están divididas. Mi mamá. Y donde manda capitán, no manda marinero. Y hasta donde yo entiendo allí, manda es la abuela, que es tu mamá. Entonces ahora sí colocamos alegría, felicidad, donde antes habías permitido que se ubicara tristeza. Entonces yo retiro la tristeza. Vámonos. Y ahora sí coloca mucha alegría, mucha felicidad, si encajas en esa familia. Eres la princesa, dice una de tus tías. Otra dijo que tú eres una mariposa, que eres bonita. Y lo dijo nada menos que Sabina, que esa opinión tiene mucho peso, porque imagínate. Ella que te tiene envidia, ella que te tiene celos y que ella diga que tú eres bonita y eres una mariposa alegre, ya eso de por sí vale mucho. Entonces, ¿estás llena de alegría, de felicidad? Entonces, siéntela en todos los poros de tu ser. Ahora con esa alegría que cada vez te llena más, ahora que te están diciendo que tú eres bonita, inteligente, una mariposa alegre, que revolotea en el jardín, ve profunda a otro momento que anteriormente te era afectada. ¿Ya estás ahí?
¿Qué encontraste? Se me viene un pensamiento que hay un reinado. Hay un reinado en la escuela Hay un reinado en la escuela. donde yo voy. Habemos dos chicas iguales, casi gemelas, pero distintas. Ella es igual a mí, pelo largo, es macha. Las facciones de la cara no son iguales, son redondas, más gruesa es ella. No tiene gracia en su carita. Andan buscando una reina. Todos dicen Mónica. Yo estoy de acuerdo, yo también voto por Mónica. Pero la mamá no está de acuerdo. Hay que vender números. Se me viene como que siento que ella habla y dice, ella va a ganar. Ella le va a regalar los votos. Quiere que su hija pierda. ¿Sabe que va a perder? Porque ella no es tan dinámica. Ella no es comunicativa. Pero yo la quiero mucho, se llama Irene. La mamá me invita a comer. Porque somos pobres, igual tengo mucha hambre. Me da café. Arroz. No sé qué más. Yo como, pero me queda una sensación del café. Está frío. Y está caliente. Lo siento frío. Yo baja. Me siento frío. Medio frío. Ella le dice a su hija, tranquila, tú vas a ganar. Ya Mónica no está en tu camino. Eso escucho yo en mi mente. De repente, tía Sabina se enojó conmigo, se peleó conmigo y no me dejó vender números. Perdí. Pero no me molestó. Ella fue la reina. No me molestó porque era mi amiga. Pero yo sentía la corona en mi cabeza, no sé por qué. Estaba segura que era mía. Pero no me molestó tampoco. Ella se la ganó. Pero yo la sentía conmigo. Siempre dije, no importa, eres mi amiga y quédate con la corona, pero yo sé que soy la reina. Y me la reservé. Estamos de acuerdo. Y dije, no es tu culpa, porque a mí no me dieron permiso, pero sigue siendo mi amiga. Pero sí siento que la mamá de ella jugó sucio, jugó trampa. Algo hizo. No sé qué, pero
El café tenía algo. No sé, tenía algo. Esa comida tenía algo. No Como importa. que me hizo algo para que yo no vendiera números o la gente me olvidara. Algo así, no sé, Ok, algo así. hagamos algo. Sé que se llama Regina. Blancanieves, cuando iba de paseo para donde los siete enanitos, le preguntaba a un espejo mágico: espejito, espejito, ¿cómo me ves hoy? Quiero que le preguntes a ese espejo, ¿quién es la más linda de la escuela? Dile que te la muestre. Sí que yo lo sé. Dice que yo lo sé. No, dile que tú la quieres ver, que te la muestre. ¿A quién te mostró? A la niña descalza, pelo largo, purita, ¿La ojos conoces? grandes. ¿La conoces? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Mónica. Esa es. Listo, ya. Cierra ese capítulo, ahí terminó. Ya lo cerraste. Ahora vamos a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Qué está sucediendo? Todas las navidades llegan mis tías a la casa. Bueno, tres tías. Limpiamos la casa, barremos, acomodamos, porque llegan. Sabemos que cuando ellas llegan, podemos comer arroz, frijoles, porque nunca lo tenemos. Siempre hay tortillitas con aceite de cerdo. Nunca hay arroz, casi nunca hay frijoles. Solo guacho. Es arroz. Pero de un poquito. Un poquito. Mamá mata un pollito y hace una olla muy grande para todos. Pero cuando llegan ellas, sí hay. No sé. Mamá lava ajeno, pero sí hay arroz. Yo me contento porque mi mamá es feliz cuando ellas llegan. Mi mamá es feliz. De hecho, soy feliz por ella, pero por otra parte no me gusta que lleguen. Hay una que solo ve nada, me dice. La ve nada, me molesta, porque corro mucho y no me alcanza para cuando me van a pegar, no me alcanza. Solo me dice ve nada. No le molesta. La vuelvo a ver a la cara. Me dice, ¿tú qué me ves? Vete de aquí. Mi mamá me vuelve a ver con una mirada tierna, dulce.
Me hace señas con los ojitos, vete. Y yo me voy. Es 24. Todos reciben regalos, menos yo. A todos les dan un cariñito. Se lo meten debajo de la almohada. Ah, no, nada. Yo voy, me hago la loca y levanto mi almohada. No hay nada. Ellos sí salen con un gran juguete, con un carro, con una bola, con ropa. Yo no pregunto, porque sé que me van a responder mal. Yo me voy donde mi mamá, me abraza y me dice, yo soy tu regalo. Yo soy tu regalo, mi Cartaguita. No te preocupes. Yo te amo. Te amo mucho. Le pone plata. A ellos le ponen plata. Moneditas. Monedas de, creo que 25 centavos. De un cinquito. Son dieces. Hay dieces también. Monedas de 10. Yo no encuentro. No hay nada. Para mí no hay nada. Salgo. Mi tía me vuelve a ver y me dice, le dice a su hijo Carlos, se llama Carlos, mi sobrino, mi primo, hijo, esconde, esconde la plata para que la venada no la encuentre. Pero no, yo no robaba, yo era leal, mi mamá me enseñó a ser leal, yo no le quitaba nada a nadie, yo daba, pero no quitaba. Y yo me enojaba mucho que me dijera ladrona, porque yo no lo era. Y me decía, anda, anda, vete, vete de aquí. Y nunca, nunca en mi niñez recibí un regalo, ni uno, ni una moneda. Ellos sí. Ya pasó. Yo lo entendía. Yo lo entendía. Preferí, salía, comenzaba a brincar, a jugar y se me olvidaba todo. Todo se me olvidaba. Fácilmente perdonaba. Pero aquellos juguetes me hacían falta. Siempre anhelé una muñeca. Nunca la tuve. Nunca. Para mi graduación, le mandé a decir a mi mamá. Mi mamá no. Mi hermano. Te acaban de traer una muñeca de regalo. Recíbela. Te la acaban de traer. Me imagino blanca. ¿Es blanca? Con unas agujitas, una camisita, zapatitos, pelito con el mío.
¿Cómo te sientes con esa muñeca tan grande que te acaban de traer? Yo duermo en un tablón. ¿Estás contenta? Que lleva a dormir conmigo en el tablón. ¿Vas a dormir con ella en el tablón? Sí, yo no tengo cama. Yo duermo en un tablón donde hacen tortillas. Siempre me levantan temprano para que el tablón quede desocupado. A la par de mi mamá duerme. Feliz. Entonces ahora sientes esa felicidad, esa alegría en todos los poros de tu ser. Y ahora que estás sintiendo esa felicidad inmensa en todo tu ser, perdonamos a esas tías porque no saben lo que hacían y lo que decían. Sí. Perdonemos a esas umbambicas. Y ahora en ese espacio coloca cosas lindas, un jardín grande, flores, abejas, mariposas, pájaros de colores y uno que otro tucán. ¿Y tu muñeca? ¿Qué nombre le vas a poner? Verónica. O sea, Verónica la mamá y Verónica la muñeca. No. Mónica soy yo. Por eso, y la muñeca también. Verónica. B. Mo. Soy yo. B. Es ella. A ver, yo no distingo entre el nombre tuyo y el nombre de la muñeca. ¿Qué diferencia hay? Es la B. La una es con B grande y la otra es con B pequeña. ¿Y cómo se pronuncia? M. M. P. Ajá. Bueno, es tu muñeca y tú le pones el nombre que quieras. Gózala, disfrútala. Y ahora con ese inmenso amor que estás sintiendo en tu ser, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Trabajo. Trabajo en casas. Trabajo en casas. Desde muy pequeño. Cuido chicos más grandes que yo. Trabajo en una fábrica de pantalones. Mi primer trabajo en fábrica. Mamá cae al hospital. Le da un derrame. Tiene 2 meses de estar en el hospital. Yo la voy a ver. Cuando pueda. Me siento triste, pero estoy contenta.
No sé por qué, pero estoy contenta, no de ella, sino que acepto lo que está pasando. Pero siento que mamá llega al final. Me siento tranquila, porque sé que sufre mucho. Mi tía Sabina la manda mucho, le hace daño. No me gusta. Yo oigo que hablan toda la familia. Se reúnen. Y dicen que mamá va a morir. Todas lloran. Todas lloran. Yo no lloro. Yo estoy consciente y sé lo que va a pasar. Tengo miedo. Tengo mis dos hijas pequeñas. Tengo gemelas. Jocelyn, Adeline, tiene 7 meses. 7 meses, no, tiene más. Yo, mamá estuvo conmigo el cumpleaños de ellas, un año, cumplieron, mamá estuvo ahí, mamá las alzó, después, año, 2 meses, mamá cayó en el hospital. Presiento que no sale de esto. Todo el mundo llora, se lamenta. Nadie hizo nada por ella. Nadie sacó el tiempo por ella cuando estaba viva. Yo me siento bien porque le di amor, la chinié, la hacía reír. Ya se bailaba con ella. No me siento mal, porque me siento en paz con ella. Siento que le di amor, y bueno, y ella lo sabe. Creo que volvió a la casa enferma. La tía la cuidó unos días, 15 días. Volvió al hospital. Murió. Fui a verla al hospital. No me querían dejar entrar a mi familia. Eso me dolió. Le dieron, mi tía Sabina, como siempre, le dio orden al doctor. Le dijo que no me dejara entrar porque yo algo le decía que la molestaba. Siempre que llegaba a ver a mamá, mamá respiraba fuerte, me quería decir algo, me quería abrazar y no podía. Entonces los enfermeros llegaban, le ponían suero o algo. Me decía, ¿le está hablando? No. Era que yo le contaba cuentos al oído. Solo yo le contaba. Lo que ella me contaba cuando yo era niña, cuando tenía miedo, ella me contaba cuentos. Yo le decía cuentos. Yo decía, que todo iba a estar bien, que iba a estar mejor, que no se apegara a nada, que ya era hora. Que si Dios quería, la dejaba con nosotros y no se la llevaba, pero que iba a ir a un lugar mejor. Estaba segura. Que iba a ir a un lugar mejor. No era egoísmo que se fuera, ni quería que se fuera, pero sabía que sufría. Sabía que le dolían cosas por dentro y no podía curarla. Entonces yo aceptaba la muerte. No sé, yo la acepté en ella. La quería tanto que sí la acepté.
pero tenía miedo. Llegué y le dije, mamá, quiero cambiar, quiero que cambiemos, quiero estar en esa cama y que tú seas yo, quiero que cambiemos de vida, quiero ser tú, yo quiero morir y que tú vivas. Mamá respiró, no se podía mover, no podía moverse, no podía mover las manitas, solo los ojitos. Me hizo así, que me acercara. Me acerqué, me la acosté en el pecho. No sé cómo lo logró, no lo sé, qué fuerzas tuvo, pero me hizo así. Me abrazó, me hizo así tres palmadas. Y no tenía fuerzas, pero lo hizo. Con esas tres palmadas entendí que me dijo, no, tú tienes dos hijas que luchar, es mi momento, es mi hora. Tranquila, todo va a estar bien. Eso sentí que me dijo, yo sabía que ella se iba. De ahí no dejaron entrar más, no quisieron, pero algo le hacía falta a ella, que no se quería ir. No se quería ir. Yo sé que era yo y mis hijas. Estaba segura. Un día fui, le llevé la foto de mis hijas y se la puse de los ojitos. Le di un beso. Le di un beso a las niñas. Cerró los ojitos. Y yo le prometí que las iba a cuidar tanto, tanto. Le prometí que nunca las iba a dejar, pero nunca, nunca. Y ella hizo así, que sí. Me dijo que las gemelas eran mucho cargo para mí, que yo no podía con ellas, porque ella sabía que mi familia me iba a dar la espalda, que ella se iba a llevar una. Dije que no. Me enojé. Dije que no tenía derecho, porque ellas eran mías, que yo las había traído al mundo y que yo iba a ver por ellas, que si tenía que trabajar día y noche lo iba a hacer, pero que no, que ella había venido sola y se iba sola, que no se llevara las nenas, ni una. Ella decía que la de ella era Marilyn. Me dijo que se la iba a llevar, y dije que no. La última vez la vi, la abracé, la cambié. Cuando la estaba cambiando, todo el mundo, todas mis tías ignorantes, prendían candelas a Dios para que viviera. Y yo no, porque yo la cambié. Yo le quité la mantillita. Tenía un gran hueco. Ella estaba podrida por dentro, tenía cáncer, ya se la había comido toda, el poquito de leche que le caía le quedaba directo, salía por bajo, ya no había nada que hacer, entonces yo no quería tenerla así, Dios no, ella no quería morir por mis hijas, ella no quería dejarme, ella no quería dejarme, y yo sé que quería que se fuera porque no la quería haber hecho un hueco. Dios mío. Ella no quería dejar a Marilyn. Esa noche, sentí que era su noche. Me levanté. Me levanté a las 2 de la mañana. Escuché a Marlene reír, reír y reír. Estaba chiquita,
Estaba sentada en la cama riendo, jugando, jugando. Y yo sentí, y me levanté y le dije a Mari que con quién jugaba. Y me dijo, Cotita, ti está aquí, Mati. Y yo sentí que era momento. Me hinqué en mi cama, doblé rodillas. De corazón le dije a mi padre que le abriera las puertas del cielo, que ya era hora, que por favor. Al ratito vi a mi hija, Marilyn. No sabía qué hacía, estaba muy chiquita. La bajé de la cama y cinco, no sé cómo, cinco a la par vía, como que sabía que yo estaba dolida y cinco y empezó a orar conmigo. Y yo le decía, dígale a papito Dios que le abra las puertas. Y ella repetía lo que yo decía con pocas palabras. Después le dije que le dijera a Tita que se fuera, que ya, que se fuera, que se quedaba ella conmigo. Y en pocas palabras, ella repitió lo que yo le dije. Y me acosté. Mari no pudo acostarse, se quedó jugando y jugando, como que perseguía mariposas en el cuarto, veía cosas, le hacían risas. Al ratito le dio un chupón, no quiso. Al rato me quedé dormida, sentí un aire que entró en mi puerta. Estaba cerrada, sentí un aire. Y yo dije, se fue. Mi mamá se fue. Yo sentí, se fue. Dios mío, ¿qué hago? Sentí miedo, sentí de todo, pero también sentí calma porque ya mamá no dolía nada. Estaba bien. Esos dolores no los tenía. Y a las 3 de la mañana hubo una llamada. Así que mamá se había ido. Ahora, si el universo lo permite, tu mamá se puede comunicar contigo. Pregúntale que si está bien. Mamá, ¿estás bien? ¿Te acuerdas de nosotras? Que sí. Dile que tus hijas están aquí por si les quiere mandar decir algo. Sí. Todo está bien. Que hagan caso. Todo pasa. Que estudien. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Muy feliz. Carmelina, tú sabes a qué vino tu hija hoy aquí. Tú sabes qué quería sanar ella. Tú sabes que ella hoy quería limpiar su cuerpo, su alma. ¿Me ayudas con eso? Sí. Sí, con ella hay en este momento espíritus. Llévalos a la luz contigo. Retíralos de tu hija. Condúcelos a la luz.
y a tu hija, llénala de luz, cúbrela de luz. Si le estaban haciendo brujería, cúbrela con una luz que la proteja, que solo la alegría, el amor, la felicidad puedan pasar esa campana de luz. Que a partir de hoy tu hija disfrute la alegría, la paz, el amor. Que a partir de hoy tu hija disfrute tus nietas con alegría, con felicidad, con paciencia, con tolerancia. Retira la ira de tu hija y sana hoy a tu hija de lo que hoy le sea permitido sanar. Llénala de alegría, llénala de felicidad. Siempre terca. Siempre terca. Pero fuerte. Y fuerte. Única. Única. Son dos, es amar, querer, perdonar. Todo lo tiene. Ya tiene todo eso. Todo lo tiene. Lástima que está feita de cara. Eso cree ella. Eso cree ella. Pero no. Le quitamos esa creencia. Retírasela. Se parece a Mari. Son iguales de carácter. A todos. Uf. Deja hoy a tu hija como nueva, como para estrenar. Alegre, contenta, radiante, optimista, segura de sí misma. Lo que es inteligente. Aprovecha el poco tiempo que tenemos para eso. Tú lo puedes hacer porque tú estás en la luz. Que a partir de hoy se produzca en tu hija lo que llaman en televisión cambio extremo. ¿Cómo vas? Tiene mucha energía. ¿Ah? Ella tiene mucha energía. Y tiene una capacidad de escritora, pienso yo. Hoy nos puso a llorar a todos los que estamos aquí. Está buena para hacer una novela para televisión. Tiene mucha vida por delante. Ya está por detrás, Carmelina, por todos los lados tiene vida. No quiere ver. No quiere ver. Abre los ojos del alma a tu hija. Ya es hora que ella deje de ayudar a tanta gente, que se ayude a sí misma. Pues órale, hágale, active, potencie todos esos dones en su hija.
Yo la escucho. ¿Ah? Yo la escucho. Siempre sus quejidos, la escucho. Pide con el corazón. Da con el corazón. Ajá. No necesito nada para vivir. Ajá. Es como del aire. Pero se aferra a cosas que no. A recuerdos tontos. Retírale todo eso. Todos esos recuerdos tontos. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ella sabe que yo me quise traer a Mari. Qué loca. Dicen que es loca. Pero no, yo la quería ayudar. Hay que traerme a Marilyn. Es muy astuta, me la quitó. Ya la traía, ¿sabes? Ya traía mi capullito conmigo. Ya no era su hora. La devolví. Hágale pues. Déjeme esa hija como nueva que ya tenemos muy poquito tiempo y usted lo puede hacer. Sánale el sangrado que tenía. Retírale el cansancio, llénala de motivación. Revitalízale sus energías. Que quede como nueva. Que el esposo esta noche diga, wow, estoy estrenando. Ella es libre. Que tu hija a partir de hoy trate a su esposo como lo que es, su compañero. Que a partir de hoy tu hija exprese y sienta amor, ternura, cariño, bondad, abrazos. Listo. Cuiden a su mamá. ¿Ah? Cuiden a su mamá. Mucho. Cuiden a su mamá mucho. Entiéndanla. Entiéndanla. Y perdónenla. Y perdónenla. No es ella quien hace eso. Yo diría no es ella quien hacía eso, porque hoy me imagino que tú te llevas estos hermanos espirituales a la luz. Teo. Cuiden mucho a Teo. Mucho cuidándola. No se alejen de ella. Ella es su guía. Y perdónala también. Ella es su guía. Respétenla. Como lo hace Mónica. No la juzga, la respeta. Listo.
¿Ya? Bueno, Carmelina, nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. ¿Podemos entonces proceder ya a despertar a Mónica? ¿Qué falta? Alguien. ¿Qué? Alguien. Alguien. ¿Alguien Quiero hablar con ella. quiere hablar con ella? Después de que ese alguien hable con ella, ¿podemos regresarla? Sí. Bien. Entonces, Carmelina, vete en paz, sigue tu proceso en la luz. Hermano, ya te puedes manifestar y hablar con Mónica. Hola, loca. ¿Qué lograste? ¿Qué lograste? Son lindas tus hijas. Siempre te admiré. Nunca fuiste de mi amiga. ¿Quién iba a creer después de muerta? Bueno, después de dormida. No estoy muerta. Eres mi amiga. Y no solo tú. Es mi amiga. Tú. Hablas conmigo. Me llamas. Yo te respondo. Gracias. Gracias por pelearme y regañarme. Y ese era mi cuarto. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Mío nada. Bueno, sí. Hice un trato con tu mamá y se lo doy. No tengo miedo de estar ahí. Yo las cuido. Fue una promesa, mamá. Pero son mal portadas, cochinas. Cochinas. Hola, mamá. Soy Rita. ¿Está loca? Siempre me sintió. Es cierto lo que ella dice. Ella no se quería casar. La casé. Andaba buscando trabajo, la cortaron de trabajo y se topó a mi esposo, que era mi esposo, y le pidió ayuda. Y yo vi que mi esposo le hizo ojitos así de enamorado. Me le quedo yo viendo, yo no comparto él con nadie. Y ¡pum! Me le metí. Después de ver su corazón, sus sentimientos, qué era lo que yo buscaba. No encontré nada. Está vacía. Está llena, pero está vacía. No, no anhela nada en la vida. Solo amor. Da amor. Todo lo da. No quiere nada, no quiere riquezas, no quiere casas, no quiere lo que anhela su familia, lotes, casas, ser dueños. Ella dice que no. Como ella dice, nací chinga y me voy chinga. Gracias, porque hice un trato con ella y no se quería casar. Yo le hice que se casara. Yo sé que a veces se arrepiente porque mi esposo no es su amor, lo sé, pero era el mío. Y yo tenía que protegerlo con alguien allá. Ella era la única leal. Perdóname. Yo sé que lloras porque no está en tu corazón mi esposo, pero yo sé que lo quieres, que vas a aprender a quererlo
como él te quiere a ti. Ahora después de muerta me doy cuenta que el viejo cacatú no me quería. A ti te chinea, te lleva comida a la cama, te baña, te seca, te trata como una princesa. Bueno, no me molesta porque es lista. Es cierto. Y eso que me dijiste, adóñate de mis ojos, de mi cuerpo, haz todo lo que quieras con tu esposo, yo te doy permiso. Pero eso sí, no le hagas daño a nadie, ni me hagas daño a mí, vivamos como amigas. Me aproveché. Sí, señor, me debes aprovechar. Pero eres tan leal que no puedo seguir aquí. No puedo, no es mi lugar. Quiero que seas feliz con tus hijas. Esa casa, sí, la escogí para ti. Para ti porque te quitaron una casa y te quitaron todo lo que tenías y tú piensas solo en tus hijas. Deja de pensar en esas hueonas. Ponla a trabajar. Ellas no piensan en ti. Ellas no te hacen comida. Ellas no te esperan. Cuando saben que vas a llegar, ¿qué te hacen? ¡Fum! ¡Pácatelas! Se van al cuarto, se esconden. Te hacen las dormidas. Para que tú no te des cuenta. Sí, eso hacen. Yo te voy a poner chisme. Yo todo lo veo. Ajá. Y tú lo sabes. Te da risa. Esas flores que estaban, que sembraste en la casa. Gracias porque son mías, las llevaste para mí. Gracias. Estás dejando la casa linda como yo la quería. Pero ya no te mates más. Tú lo haces por mí, porque tú me quieres quedar bien a mí. No lo haces por ti. Te están matando, trabajando. Ese regalo que tenía para ti, ya sabes cuál es, ¿verdad? Te dolió. Sí, yo lo hice, hice que te botaran. Sí, señor. No cuidas a José, no cuidas a las nenas. Tome. Disculpa lo que eres. Sí, yo te he cuidado mucho. Yo sé que mi hermano te ha hecho mucha brujería, pero no creas en eso. Así como, pero a mí sí te debes creer, obvio. En eso que te hacen, no, eso no llega. Si tú lo bloqueas, no llega. Y todo el daño que te han hecho es muy grande, pero no llega. Tu corazón es fuerte y está lleno de amor. Donde hay amor, no entra la brujería. Así que tranquila. Y hoy deshago el trato. Hoy quedas libre. Hoy ya no soy. Ya no soy. Eso que tú piensas que tienes que hacer por mí, que si yo no voy, que si yo voy a sufrir, no. Yo me quedé por mi esposo, para cuidarlo a él. Ay, ¿a quién se lo dejé? Si lo cuida más que yo, y lo dominó más que yo. Yo me la echaba así, vea, una tras otra con él. Cachete comiendo, los restaurantes con él. Y llegaste tú y todo lo quitaste. No te gusta la comida en la calle, tomas poco, le quitaste el guaro al viejo cacatú, ya toma poco, lo andas vigilando. Todo, todo, todo. Y él cambió, es otra persona para ti. Tú le hiciste creer. Él vive para ti. Y yo sé que en tu corazón no está. Que está el papá de tus hijas. No sé. No sé qué va a parar. No, no me toca a mí meterme en ese asunto. Eso no es mío. Solo te pido que cuides lo que tienes. Que cuides a tu esposo. Que él te quiere. Haga lo que hagas, no lo destruyas. Él vive para ti, para tus hijas. Tus hijas lo aman muchísimo. Y soy feliz de la esposa que le que obligué a casarse con mi esposo. ¿Recuerdas cuando te casaste? Cuando ibas a firmar,
¿Tú recuerdas? Yo sí me recuerdo. Que te preguntó la abogada, ¿te casas? ¿Te casas libremente? Nadie te ha obligado. Y tu corazón reaccionó y dijo, no, a mí me obligan. Y yo, cállate, firma rápido, firma, firma antes que te arrepientas. Y mi esposo te quedó viendo así, se puso pálido. Y yo digo, se me hizo la vaina. ¡Wow! Se va a dar cuenta. No, te casaste. La cocina está muy linda, yo hago comida ahí, pero las gemelas ensucian todo, son cochinas. Mi cuarto lo tiene feo. No la dejes entrar al tuyo, sácala. Yo las amo a las tres. Aprendí a vivir con las tres. Y yo sé que mi esposa no se va a dar cuenta de eso porque es mi. Quiero pedirte que no le digas porque él no cree. Tú sí crees, lo sientes. Pero de aquí en adelante vas a sentir amor, paz. Y esas flores van a crecer. Vas a vivir tranquila. Nadie te va a tocar con brujería. Todo está sano ya. Yo fui quien te puse a hablar con mi amiga Carmen. Y con Pedro, con tu amigo. Pero sí es cierto. No eres loca. Es más fuerte que yo. Dominas a mi esposo como. Baila, baila. Échese, echa. Vaya, va. Yo no lo logré nunca. Tú sí, cuando creo que lo vuelves a ver, te haces chiquitico. Perrito regañado. Así que eres una manipuladora también. Pero eres buena. Trabajas mucho. Te saqué de tu trabajo, ¿sabes por qué? Porque ahí no vas a encontrar paz. Ahí solo había odio, rencor, envidia. Y tú no eres de esas flores que florecen en eso. Aunque a veces te sientes feo. No lo eres. Acéptate tal como sos. Ya no busques nada. Espera tu momento. Sé feliz. Sé feliz. Muy feliz y disfruta, disfruta mucho, disfruta mucho. Eres buena, no, no eres nada de lo que tú crees. Todo pasa. Y perdón por casarte. Pero no estás mal, no te quejes. Estás bien, te dan comida en la cama, te hacen todo eso. Disfrútalo. Disfruta tiempo porque todo lo vas a lograr y va a venir un trabajo mejor, mejor del que tenías, donde vas a encontrar amor, armonía y también búscale trabajo a las gemelas. Ya es hora. Sí, están grandes. Para comer son buenas. Y que búscale trabajo. Que limpien la casa. Sí, es hora. Chicas. Cuiden a su mamá, valórenla, respétenla. Si no logran eso, no logran nada en la vida. Pocas madres son como ser ella, que da la vida hasta la muerte por ustedes. Igual por mí, porque a mí me quiere, ¿no? Tomes. A veces me abraza y me dice, Rita, vení acá. ¡Eh! Puta, me abraza tanto que si estuviera viva me quiebra. Porque, pucha, tiene buenos músculos, pucha. Y se da cuenta todo. Yo paso, siente mi perfume y ya andas ahí, vení, vení para acá. Ya pone a hablar conmigo. Y a veces tengo que, mire, zafarme. Ya ahora soy yo la que quiero irme de la casa porque esa hablantina solo se la pasa hablando conmigo. Me pide permiso para esto, para lo otro. Y su esposa se burla de ella, se burla. Y le dice, está loca, no habla. Por cierto, gracias. Gracias porque ayer te dije que el sábado era para mí, papi, y me respetaste. Me dejaste que estuviera todo el día con él, que me despidiera. Gemelas, esa palabra que ella dijo a papi es mía, No me olvides. es macho, no me olvides. Esa era yo. Era yo y tú. Ella le decía a usted, ella le dijo a usted, Me esa no pagaron a soy yo. mí.
Y ustedes no le creyeron. Y siempre les dice, esa no soy yo. Y eso yo, sí, ella me presta me prestaba, pues ya voy, ya me voy. Me prestaba todo. Me prestaba sus manos, me prestaba sus ojos, me prestaba, besaba a papi. Y era yo besaba a papi, yo lo abrazaba y ella sabía que era yo. Y decía, descarada, me decía. Y era yo y ella sabía. Pero ya ella me dijo, no te atormentes, vete ya. Vete ya. No es que sienta celos de ti, sino que Entonces nos vete, va a vete dejar a ya. nosotros. Tampoco me molesta que me veas. Porque tú sabes que yo no quiero a tu esposo como tú lo quieres, así que me vale lo que hagas con él. Es tramposa, ella sabe todo. Sí. Esa mata que ella llora por esa mata. Yo. Su mal amigo la quemó. Fue un mal espíritu que la quemó. Se la quemó porque todo lo que ella ama, él lo destruía. Pero ya yo lo saqué de la casa. Ya él no está en ella. La abuela Carmen le sacó todas esas cosas. Ella no tiene nada. Nada. Por eso yo la traje aquí, Aurelio, tú tampoco. Cuando mi hija, cuando Mónica te vio, no la podía creer. Porque ella sabía que yo le dije, te voy a llevar y delante de él te voy a decir, lo logré, Aurona. Aurelio, gracias. No puedo creer, porque ella quería ir hasta Colombia a verte, ¿sabías? Y decía, y me dijo, así me dijo, ¿sabes qué, huevona? Si quieres que yo vea a Aurelio, abre caminos, porque no hay citas, ya no hay campo, allá no hay campo, ni un campo. Así que si es esto que tú quieres, es tu problema, no es mío. Yo hago lo que yo puedo, yo pongo la plata, porque tú no me vas a dar plata, porque no me das nada. Así que solo me metes en problemas, desde que abre caminos. Quítale la cita a alguien que no quiera ir y me la das a mí y yo voy, pero tú tienes que hacer todo. Yo no voy a mover un brazo, yo solo pago. ¿Ok? Y yo, esta cabrona ya se montó. Entonces, me vine derechito, ¡sah! Me vine. Papá, un panameño no quería venir, pues era incrédulo. No quería venir y yo le dije, no, aquí está Mónica. Y pues ya, y le ponía, ella ponía su teléfono. Bueno, está bonito el teléfono, antes tenía un pedazo, ahora está todo bonito. Y ponía, subía solo animales de ella, animales, solo animales. Y estaba viendo y yo se lo pasaba. Me decía, estate quieta, cabrona, deja pasarme esa mierda que a mí no me gusta esto. Y de repente, pa, le pongo una chispita y ve a Aurelio Gnosis. Y no le gustó, está loco. Y viene, le digo, no está loco, este me va a mandar a la luz a mí. Me lo está quitando. No, 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 venga, venga para acá. Se lo volví a poner y se lo metiera en mente. Ahora todos los días la hacía que ponían, la obligaba a que me ponía un programa a las 11 de la mañana. Y el día que no me ponía, le daba sueño para que se fuera a dormir y me pusiera el programa. Todos los días a las 11 de la mañana. ¿Cómo lo qué? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo Muy lo ve, bien, Aurelio? muy bien. Ya, no hay hora. Bueno, Rita, llegó el momento de despedirnos para que sigas tu proceso hacia la luz. Sí. Despídete de Mónica. Deja de usar tanto esa faja que te quema. No seas loca. Estás bonita, no seas más flaca. Esa faja te va a dar un infarto. Si lo sigues haciendo, ahora no es que te vas a morir, güey. Tienes larga vida para lata. Así que tranquila. Sé feliz. Perdóname, perdóname, perdóname que te haya quitado cosas. Pero te amo y te recordaré. Algún día nos vemos. Cuídate, viejo, para que tú. Ya no me interesa. Ahí lo dejo. Algún día tiene que venirse. Y sí, Aurelio, a ti, gracias. Eres una gran persona y esta cacatúa no me creía, pero aquí está. Y a ti te mando un abrazo, un beso, porque no te lo doy porque me aprovecho, pero no. Eres mi tipo, sí. Pero no, ya, te largo. Sí, te largo. Y a Mónica, todo lo que haga, que no se sienta con pena porque es libre de ella, ella es libre. Y que haga las cosas bien hechas y que le doy las gracias porque cuide la casa y que de José no se preocupe, que no le va a hacer más brujería y que ya él no va a volver a esa casa y que todo es de ella. Todo es de ella porque ella no quiere nada. Es una odiosa, pero que de ella, que haga lo que quiera. Que sea feliz con papi nada más y que quiero irme. Bueno, Gracias, un beso. adiós.
¿Consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar de todo ese regalo? Siente una espinita acá. Nada. Entonces vamos a ver qué es esa espinita que sientes ahí. Ya. ¿Qué era? El abandono del papá y mis hijas. El abandono del papá de mis hijas. Entonces retiramos esa espinita, perdonamos. Ahí yo retiro esa espinita. Espinita, vámonos, vámonos. Y ahora llena todo eso con el bálsamo del perdón. Ahora sí estás preparada para regresar. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Ese jardín de flores. Mientras disfrutas esas flores, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes ligera, liviana, flotando como una pluma. Dos, sigue regresando, te sientes radiante de amor, de felicidad. Tres, continúa regresando. Falta poco para que regrese la mujer más linda y más feliz de todo el universo. Cuatro, preparada que ya vas a despertar emocionadamente contenta, con una sonrisa que no puedes contener. Ganas de reír, de abrazar. Cuatro, preparada. Cinco, despierta.